Perpetraciones es una muestra de intervenciones artísticas y efímeras que hacemos en la Rambla Guipúzcoa, en el barrio de La Verneda. Es una invitación a participar a colectivos y personas que estén interesadas en los lenguajes artísticos a reflexionar sobre las dinámicas que se viven en la ciudad. Entonces, para eso se presentan instalaciones, intervenciones, acciones. Bueno, es un poco una invitación a jugar con el tema y con los lenguajes artísticos. Hay un interés en que la gente participe activamente, ¿no? Y que haya una interrelación entre la persona que crea y propone la idea con el público. A la gente resulta, le llama mucho la atención, siempre se ha hecho en fin de semana, cuando hay mucha afluencia de público. Y siempre se tratan de hacer cosas que llamen la atención, ¿no? Que animen la Rambla, que le den vida y que trabajen temas muy próximos a la gente. Entonces, por lo general, la gente está muy abierta a participar. Cada año tiene un tema, lanza un tema sobre el cual se quiere reflexionar. Siempre alrededor del tema urbano, de la ciudad. En esta ocasión lo hemos llamado las invisibilidades urbanas y lo que queremos es reflexionar sobre todas aquellas cosas que están ocultas, actores, mensajes, relaciones, posibilidades que en la ciudad muchas veces no vemos. Perpetración es una tarde, será el sábado 21 de mayo de 5 a 9 de la tarde. Este año hemos incluido una muestra de perpetración visual, es como lo llamamos, una muestra de audiovisual de pequeño formato. Entonces estamos invitando a todas las personas que tengan cortos, audiovisuales, bueno, documentales, que hagan referencia al tema urbano, que no duren más de 15 minutos, a que nos hagan llegar y que las pasaremos en perpetraciones.